agradecimientos a todos los que han sido, ¿no? A todos los sorianos y sorianas deportistas que han pasado por esta instalación a lo largo de los prácticamente 50 años de historia de la misma, ¿no? Sorianas y sorianos que han visto cómo la evolución de la propia ciudad de Soria, la evolución de la sociedad, en este caso se ha acompasado también con la evolución, la modernización y la remodelación de esta instalación deportiva, que sin duda alguna es el buque insignia de las instalaciones deportivas de la ciudad de Soria, lo ha sido durante los últimos 50 años. No en vano, fue la primera instalación deportiva cubierta en la ciudad de Soria y todos conocemos lo dura que puede llegar a ser la climatología soriana, ¿no? Y seguramente a raíz de esta instalación aquí germinaron los grandes éxitos y eventos deportivos que en distintas modalidades han puesto a Soria en el panorama nacional e internacional. Hoy es el día de agradecer a la sociedad soriana el que haya dado el impulso suficiente, la actividad y el dinamismo a instalaciones como esta para que Soria sea un referente en el ámbito deportivo. Y quiero también dar las gracias a muchos de los que están hoy aquí presentes y que han hecho posible esta remodelación y esta instalación, ¿no? Y voy a empezar por los de casa, ¿no? Por los técnicos y responsables municipales del seguimiento y la ejecución de la obra, personalizados en la persona de Javier Lapuerta. Quiero agradecer también a los que nos han acompañado en la ejecución de esta obra, que es a Paco y a todo su equipo, ¿no? Al Grupo ERCE, una empresa soriana que ha también traspasado las fronteras del ámbito de la ciudad y mucho ya del ámbito de la provincia, incluso del ámbito nacional, y ha querido formar parte de la historia de la ciudad completando la remodelación de esta instalación. Y luego un agradecimiento también especial a quien está por ahí y quien ha hecho posible que la remodelación de esta instalación no perdiera la historia que representaba, no perdiera las señas de identidad en el que de todos aquellos que hemos pasado y disfrutado del deporte en esta instalación, ¿no? Y que han hecho que las paredes de este remodelado recinto, bueno, contemplen eventos, actividades, circunstancias, proyectos de la historia de la ciudad y que han tenido su celebración en el pabellón de la juventud, desde la gente del vóley, gente de la gimnasia rítmica, del balonmano, eventos culturales, la pelota que por fin recuperamos. Todo eso se ha intentado reflejar en esta exposición que con carácter permanente va a intentar que miremos al futuro con esperanza en esta nueva instalación, pero que no perdamos la referencia de nuestro pasado, de nuestra historia, que es y ha sido muy rica y que tiene que seguir sirviéndonos de referencia para seguir progresando y desarrollando en el futuro, ¿no? Y creo que eso es gracias a Lola y Silvia, que son las que han desarrollado todo esto, ¿no? Y luego el último agradecimiento a todos ustedes, ¿no? A todos los que se han querido acercar hoy a esta instalación, que es por lo que se trabaja, ¿no? Para que finalmente la gente, la ciudadanía, los vecinos y vecinas de Soria puedan mejorar su calidad de vida con unas instalaciones mucho más modernas, mucho más adaptadas a las necesidades que tenemos en la prestación de los servicios del siglo XXI. Así que nada más, ¿no? Muchísimas gracias a todos por estar y una última cuestión. El vaso de la piscina tiene nombre propio. Tiene el nombre propio de una persona que ha estado estrechísimamente ligado a este pabellón, como lo han estado también el resto de directores de instalaciones deportivas a que hemos sido invitados y todavía no he tenido la oportunidad de saludar, y que ahora lo haré. Pero si hablamos de natación en Soria, desde luego el nombre propio es el que va a llevar el vaso de esa piscina, que es el Armando, todos lo conocéis. Creo que ha enseñado con algunos métodos discutibles en algunos casos, pero ha enseñado las prácticas de la natación a gran parte, ¿no? de la sociedad soriana, ¿no? Y queremos que tenga ese recuerdo y queremos, como digo, no perder la esencia de nuestra historia para poder seguir mejorando en el futuro.